En la Galería de Arte del Museo de la Universidad de San Carlos también podemos apreciar dentro de todas las obras de ilustraciones, dibujos, ilustraciones de mitos y leyendas que el maestro Anleu Díaz donó al MUSAC, La Llorona. Acá dos obras con un mismo tema. En la parte superior, como un preámbulo, apreciamos al personaje de leyenda, La Llorona, con el hijo, que según algunas leyendas dicen que es Juan de la Cruz, a punto de ser ahogado en el agua. Y en la segunda obra, ya como un espectro, un espanto, un personaje de leyenda. Acá contrastes entre el cabello de la dama y también el rostro, que nos expresa mucha angustia, mucho terror. Y en la parte de abajo, ella perdida en el mar. Ahora escuchemos la leyenda de La Llorona con Vico Cuentos. Aprendo y valoro. Los objetivos que cumpliremos son valorar la trayectoria del maestro, identificar aspectos del arte de la ilustración, apreciar los dibujos e ilustraciones de personajes de leyendas de la tradición oral guatemalteca creados por el polifacético artista. Hola, ¿cómo están? Nuevamente soy Vico Cuentos desde el museo, desde la Universidad de San Carlos. Estamos hoy contando leyendas para ustedes con el apoyo de Biblioteca Nacional de Guatemala. Recordemos que siempre es necesario que usemos nuestra mascarilla, gel en nuestras manos y sobre todo que exista una distancia de 1.5 metros con las otras personas. En esta ocasión voy a retirarme la mascarilla para poder relatar esta leyenda. Hoy escucharemos la leyenda de La Llorona. En la antigua Guatemala había una familia de mucho abolengo. Doctor era el hijo, doctor era el padre. Y encontraron en la iglesia a una señorita muy, pero muy hermosa, María de los Remedios, a quien le lanzó la propuesta de matrimonio, y ella, por supuesto, dijo que sí. Pasó el tiempo, el doctor fue llamado a otro país, y la joven María de los Remedios se quedó en una casa grande para ella sola, con la compañía de 2 criados. Un día, la cañería, por ser un poco antigua, sufrió daños, así que llamaron a uno de los plomeros. Este plomero, llamado José, le dijeron: "O Chepe, hay que ir a trabajar a la casa del doctor. Agarra tus cosas y te vas." José fue con todo gusto. Inició los trabajos, pero cuando vio esa hermosa sonrisa de María de los Remedios, su corazón palpitó más de lo normal. La mujer, que hace rato no veía a su esposo, vio a ese joven humilde pero atractivo. E hicieron contacto visual. Después de eso, el hombre se pasó tardando 5 días en arreglar la cañería. Cuando ya había terminado, no sabía cuál era la excusa para seguir allí. Así que le dijo si podía componer algo que estaba en el baño también descompuesto.
y ella dijo que estaba bien, pero ya había una atracción. Se sentía en el aire ese vaivén de miradas, esa coquetería. El fin de semana, la chica, pues nada, se quedó sola. Y entonces, el hombre, nada lento ni perezoso, llegó y le dio muchos besos. Al pasar de 3 meses, llegó nuevamente el doctor a casa. Lo recibieron con pompas y fiestas. Pero María de los Remedios tenía un secreto. Una pequeña criatura ya crecía en su vientre. Y no era precisamente hijo del doctor. Ella sufría, se volvía loca porque no sabía cómo decirle que había estado con otra persona más y que estaba embarazada. Así que entonces lo ocultó muy bien dentro de su ropa, faja tras faja, hasta que el bebé nació sin que nadie se diera cuenta. Entonces tomó al niño en una noche, lo agarró la noche que nació, se lo llevó al río más cercano, envuelto en una sábana blanca. Con los ojos cerrados, lo fue colocando lentamente y solo podía escuchar nada más el pequeño sufrimiento del bebé, que queriendo luchar por su vida, daba pequeñas patadas y pequeñas manadas, hasta que dejó de moverse. María de Remedios se fue corriendo nuevamente a la casa, y José, al día siguiente, la vio esperanzado en ver a su hijo, pero se dio cuenta que no tenía nada. Ni hijo, ni una pequeña alma. Así que entonces, esta mujer, a causa de su infidelidad, fue condenada a deambular todas las noches, gritando por la vida de su hijo. Cuentan los que cuentan que cuando se escucha el grito cerca es que está lejos, pero cuando lo escuchan muy, pero muy lejos, sientes que puede estar atrás de ti. Esta fue la leyenda de la Llorona. Y seguimos aprendiendo más sobre la trayectoria del maestro Anleu Díaz, que nace en el año de 1940. Sus estudios de maestro de primaria en la Facultad de Humanidades de la USAC, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y el Conservatorio Nacional de Música. Fue graduado como maestro en arte, en pintura, violín, dirección de orquesta, armonía y composición. Su experiencia como catedrático en la Escuela de Artes Plásticas, director de Artes Plásticas en la Universidad Popular, catedrático en el Conservatorio Nacional de Música, director de Orquesta de Cámara y en la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, y realizó varios viajes de estudio y
artísticos a Italia, España, Francia, Alemania, Argentina, México, Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.